Hola chicos, seguimos con el proyecto 5 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 4 denominada Juego con los números y me alimento para segundo grado. Busca granos secos como arvejas, maíz, frijol o lentejas ricas en nutrientes que te ayuden a ser más fuerte. Cuenta del 1 al 69 y luego cuenta del 1 al 79. Observa el gráfico, es la familia del 60, que está formada por 6 decenas acompañados por las unidades. Se presenta en secuencia numérica ascendente. Chicos, vamos a contar. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Hemos contado en forma ascendente. Dibuja en una hoja 10 veces la fruta que más te agrade. Escribe la secuencia numérica descendente del 69 al 60. Empezamos a contar. 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61 y 60. Hemos contado en forma descendente. Observa la familia del 70, que está formada por 7 decenas acompañadas por las unidades. Esta familia forma una secuencia numérica ascendente. Empezamos a contar. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Hemos contado en una forma secuencia numérica ascendente. Dibuja en una hoja 10 veces la verdura que más te agrade y escribe la secuencia numérica descendente del 79 al 70. Guarda esta actividad en tu portafolio. Contemos. 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71 y 70. Hemos contado en forma descendente. Recuerda esta adivinanza. Tengo 6 decenas y 6 unidades. ¿Quién soy? Soy el 66. Ahora vamos a realizar la descomposición de números. Mira el cuadro y su ejemplo. Dibuja en tu hoja o cuaderno y completa el cuadro. Guarda esta actividad en tu portafolio. Número 68. Descomposición. 6 decenas y 8 unidades. Número 65. 6 decenas y 5 unidades. Número 74. Descomposición. 7 decenas y 4 unidades. Número 79. 7 decenas y 9 unidades. Si deseas realizar más ejercicios de secuencia y orden, descomposición, escritura y lectura de números, busca en las páginas 146, 147, 148, 149, 150, 151 del libro de matemática. Con esto hemos terminado. Recuerda seguir practicando con otros ejemplos. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones, chicos. Gracias.